Un famoso cantante y presentador infantil, el cual tenía una peculiar característica, pues su imagen era la de un payaso, pero no uno común, sino el mejor. Le decimos adiós a Cepillín. Por muchas generaciones, una imagen de alegría, sonrisas para niños e incluso grandes. Ricardo González nació el 7 de febrero de 1946, estudió odontología y comenzó a maquillarse la cara para que los niños no le tuvieran miedo en la consulta, de ahí el nombre de Cepillín. Y es que este presentador y cantante de música infantil había sido internado en los últimos días y desafortunadamente, Ricardo González Gutiérrez, el payaso Cepillín, falleció el día de hoy. Confirmó su hijo Ricardo González al programa radiofónico del periodista Gustavo Adolfo Infante. Horas antes, el payaso más famoso de México fue diagnosticado con cáncer en la columna vertebral luego de ingresar a terapia intensiva por insuficiencia cardíaca y neumonía, informó a la prensa su hijo Ricardo González Jr. A las afueras de un hospital ubicado en la ciudad satélite, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, el hijo del payaso afirmó que su padre le hubiera gustado difundir la información, pero las circunstancias no le están favoreciendo. González Jr. contó que a Cepillín le fue detectado tejido con cáncer a la hora de hacerse la operación. Lo mejor era hablar con él y que ya no luchara. Él estaba muy deteriorado, le empezó a fallar su riñón. Por todos, él quería salir adelante. Le echó todas las ganas, aseguró su hijo. El presentador y cantante de música para niños había sido internado en los últimos días. González Gutiérrez nació el 7 de febrero de 1946 en Monterrey, Nuevo León. Estaba casado con Aide Guajardo y tuvo dos hijos, Ricardo y Roberto. El mote de Cepillín lo adoptó cuando estudiaba odontología. Hizo tres películas, Milagro en el Circo en 1979, Mientras haya niños habrá payasos en 1982 y La corneta de mi general en 1989. Tuvo diversos programas como El show de Cepillín y Cepillín, así como participaciones en Chulas Fronteras y Chiquilladas. Y hoy, después de tantas sonrisas, alegrías y muchas emociones más, descansa. Pero estamos seguros, él en específico dejó una huella tan fuerte en los corazones y recuerdos de millones de niños, los cuales ahora son jóvenes y adultos y transmitirán dichos recuerdos con las demás generaciones. Descanse en paz, Cepillín.